empezó como soldado y ya después empezó y se enfrascó o se enfocó en francotirador, en paracaidismo, paracaidista y entrenar para ir a las guerras. Él estuvo en la guerra de Irak y de Afganistán. Hasta que empezó a averiguar cómo hacía para enrolarse ya el ejército de los Estados Unidos y lo logró igual. Ya, ya empezó su carrera militar, pero eso sí, ya le tocó su centro, su base, fue en Fort Bragg, en North Carolina, donde lo reclutaron. Los llamaban y nos decían: me tienen que mandar la próxima vez, mándeme más café, porque eso aquí se está acabando rapidísimo. Él decía: los soldados van y me golpean a la cuarta y me decían: granados, el tinto, el tinto. Y decía, yo podía estar durmiendo y ellos me decían que el tinto, y yo me levantaba y les hacía su tintico y les daba con almojábana. Yo les decía: si ustedes quieren saber qué es Colombia y qué es bueno, tomen tinto con almojábana, que eso sí es Colombia. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Los Guardianes. El protagonista de hoy es un colombiano privado de la libertad en una cárcel de Estados Unidos. Su familia viajó desde el país del norte a buscar a la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo para contarnos su drama. Acompáñenos. Alberto, aquí en Bogotá, en el año 1988, me acuerdo que una vez le dijo: papá, necesito que me levante muy temprano. Y mi papá le dijo: ¿pero por qué? Pues es que tengo que ir a hacer una vuelta. Y mi papá le dijo: bueno, ok. Al otro día, mi papá despertó a Alberto muy temprano, como él le dijo. Alberto se duchó y se fue con mi padre. Y le dijo: papá, déjeme acá. Y mi papá le dijo: ¿pero usted para dónde va? Pues Alberto, en 1988, se le dio porque él quería pertenecer al Ejército Nacional de Colombia. Alberto prestó su servicio militar en la Escuela de Caballería durante 3 años. De esos 3 años, él estuvo en el combate en Urabá, y en Urabá, Antioquia. De allá Alberto recibió, de su carrera militar, Alberto recibió la Medalla San Jorge, Medalla al Mérito, porque en un combate en Urabá, él protegió a un coronel. Después de 3 intensos años como soldado regular en el Ejército de Colombia, Alberto Granados viaja a Estados Unidos persiguiendo un sueño, el cual logra cumplir: enrolarse en las filas del más audaz y experimentado ejército del mundo. Y él siempre decía: yo quiero entrar al ejército de los Estados Unidos, siempre quiero entrar al ejército de los Estados Unidos. Y él siempre tuvo esa pasión. Cuando él fue y se presentó allá, él llenó los papeles, pero él estaba en sus procesos de que le dieran los papeles de ciudadano de residencia allá. Sí, le salieron los papeles a él, él se presentó y él entró muy contento. Y él vivía conmigo en Nueva York, pero ellos tenían que irse a presentar a North Carolina, que es donde está la base de cuando entran las personas. En eso, él se presentó allá, lo mandaron para North Carolina, y él, en esos 3 primeros meses, uno no puede tener contacto con ellos para nada. De lo que yo me acuerdo, él estuvo en Rusia. También me acuerdo que él nos mandaba postales de Rusia. Él estuvo en Afganistán también. Él estuvo por allá. Cuando nosotros podíamos, cuando él estaba lejos, no nos podía hablar, pero cuando él llegaba, él nos contaba todas sus vivencias y todo lo que él vivía en sus viajes. Pero José siempre tuvo contacto, nos mandaba postales diciendo: estoy bien, gracias a Dios, no ha pasado nada, Dios me cuida. Siempre nos llamaba: familia, si me les ausento 1 semana, 2 semanas, voy a entrar en combate. No se preocupen, que ustedes saben que las malas noticias son las que primero llegan. Pero afortunadamente y gracias a Dios, Alberto nunca cayó en un combate y aún está con vida, pero sí él muy adolorido, porque los que casi siempre caían en combate eran muchachos jóvenes, soldaditos de él de 21, 22 años, que Alberto decía: ¿por qué no fui yo, que ya tengo más de 30 años, que yo ya puedo decir que yo ya viví mi vida? Pero las cosas afortunadamente no fueron así. Perdió muchos amigos y decía que la guerra era terrible, que era muy duro ver cuerpos destrozados, encontrar partes de cuerpo por un lado, por el otro, que eso era muy duro. Y yo le decía: pero usted es el único que puede eso, porque eso no es fácil sí. Entonces le decía, pero él nació para eso. Él tenía que una fuerza y una pasión por el ejército. Alberto fue declarado con PTSD,
que es el estrés postraumático después de la guerra. ¿Sí? Debido a tanto combate, Alberto sufrió una emboscada ya y el truck de él, el camión de él donde iba, como se dice, se volteó y Alberto sufrió un golpe en su cabeza. ¿Sí? Ahí afortunadamente Alberto salió ileso, eso fue lo único, pero otros soldados fallecieron ahí. Esto sí me refiero, pues, traté de hacer la vida normal civil, pero pues, desafortunadamente el estrés postraumático no me afectó. El estrés postraumático es un enemigo silencioso, pues me está afectando y afectando, y cuando recibí tratamiento de ellos me dieron un golpe fácil. A la final terminó empeorando mi condición y dañando mi estabilidad. Desafortunadamente mi hermano Alberto cae en prisión a raíz de una denuncia que le puso su esposa de 14 años de matrimonio. Ella, el 7 de julio del año 2011, desafortunadamente le creó cargos a Alberto, mi hermano, y de lo cual todavía Alberto se encuentra bajo prisión, bajo rejas. Luego de haber logrado muchos resultados para el ejército de los Estados Unidos, la vida de Alberto Granados empieza a cambiar después de aquella noche en la que supuestamente agredió a su esposa. Él asegura que no recuerda nada y que si fue así, fue producto del consumo de medicamentos formulados para veteranos de guerra. Pero Alberto lo que nos contaba era que es una mujer muy celosa ella, y mi hermano es una persona muy, muy cariñosa, muy de abrazar, hola mi amor, mi vida. Entonces ella ha tenido unos celos muy marcados, demasiado marcados. Y él es como medio tranquilo, entonces él como que no le da mucha importancia. Ella llegó del trabajo y Alberto estaba en la casa. Comieron, ella se puso a ver noticias, Alberto estaba viendo un programa en la televisión, se acostaron a dormir, tuvieron relaciones. Que eso sí se acuerda Alberto, tuvieron relaciones, Alberto se acuerda de eso, y ya de ahí él dice que se acostó a dormir. Pero resulta que la droga para dormir es un hipnótico, y parece ser que tienen o produce unos efectos secundarios. Y la esposa que yo tenía en ese entonces, ella reportó, que a la mitad de la noche, una noche que estábamos en una casa, después de que nos fuimos a dormir, que yo me levanté, la agredí, le puse una pistola en la boca y la violé. La esposa le creó cargos a Alberto diciéndole que hubo asalto sexual, que la trató de matar, y la trató de estrangular. El abogado que se contrató, la defensa en que, lo que nada sucedió, que era todo como una mentira, que ella planeó. Y después se dijo que sin dar acaso que algo llegara a suceder, si algo sucedió en realidad, fue a raíz de unos efectos secundarios de una medicina que él estaba tomando. Porque Alberto dice que él se acostó y no se acuerda de nada después de la medianoche. Hasta el otro día que él tenía una cita, con el médico. Desafortunadamente los efectos de esa medicina pues yo no los conocía muy bien porque pues uno es muy ignorante en ese aspecto, no confía que los doctores saben lo que están haciendo y sentía como que había una nube siempre en mi mente, ¿no? Por lo tanto la productividad mía bajó demasiado, me daba con dolores de cabeza toda hora. Entonces empezó la depresión, empezó a tomar las cosas. Y al parecer esas medicinas no me estaban dando el resultado que yo creí que me iban a dar. Las pruebas en las cuales la fiscalía se basó es en unas fotos que ellos mostraron de aquí del cuello de Rebeca, que fue lo que en gran parte, digo yo, fue lo que lo sentenció. Supuestamente con la estrangulación, cuando Alberto la trató de estrangular, Rebeca presenta aquí una cosita, yo le puedo llamar que es como un barrito, un pimpo, porque ella sufría problemas dermatológicos. Y cuando yo la conocí, la segunda vez que yo conocí a Rebeca en el año 2008, que fui a visitarla, ella sufría de barros, espinillas, barros. Ella tenía la tendencia a estriparse eso.
estriparse eso para sacarse como la materia. Y Alberto le decía, no, que te queda la huella, la marquita, la cosita. Y ella tenía uno acá. Según el testimonio del detective, Alberto no sabía por qué estaba ahí. Y que el detective le preguntó que cómo así. Y me dijo, no, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces el detective le dijo, ¿usted no se acuerda de lo que sucedió anoche? Y Alberto le respondió, pues sí, mi esposa llegó, cenamos, ella se puso a ver noticias, estar en la computadora, nos acostamos a dormir, tuvimos relaciones y nada más. Y al otro día tenía yo un examen, tenía yo una cita médica con los veteranos. Eso fue todo. Y hasta el sol de hoy, Alberto dice que eso es lo único que se acuerda de él. Él se enamoró mucho de esa mujer, la quiso mucho, él dio la vida por esa mujer, él era muy afectuoso con ella, él siempre la trataba, mi amor, mi vida, muy cariñoso, él era demasiado cariñoso con Rebeca. Él, yo pienso que de las personas que ha querido más fue a ella. Yo logré ir como una, dos veces a visitarlos allá a Colorado Springs. Y yo veía, en esa época mi hermano trabajaba allá, entonces yo veía él cómo era de especial con ella, él era muy entregado a ella, él era como buen latino, muy cariñoso. Fundación Cárceles al Desnudo, porque tus derechos siempre serán nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. En un momento se quejó y en un momento dijo nada, bueno, porque yo continué en mi día normal. Cuando ya después viendo los discovery, que es los documentos de las investigaciones de la policía, porque yo empecé a notar un poco los días normales, un poco los días que no se hacían respecto, no cuadra. Terminé yendo a juicio y en el juicio estos fiscales hicieron un poco los de trampas y mis abogados permitieron esas trampas en conspiración con ellos y todo esto, que al final pues terminé perjudicado con una sentencia de 17 años de vida. Luego de llegar del Medio Oriente, nuestro colombiano Alberto Granados es tratado por algunos médicos psiquiatras en el entendido de que por su condición de haber participado en estas guerras de Medio Oriente donde estaba Estados Unidos interviniendo, pues viene con un estrés posguerra, un estrés traumático de carácter psicológico que le da una ansiedad o le crea una ansiedad psicológica y debe estar consumiendo alguna medicina que se le receta para poder tener control sobre, especialmente poder dormir. Y tener tranquilidad frente a ciertas situaciones diarias de su vida. El abogado sí usó esa enfermedad, digamos, del Post Traumatic Stress Disorder, PTSD. Pero la fiscalía dijo que eso no era excusa por lo que supuestamente sucedió. Alberto sufría de migrañas, uno hablaba con él por teléfono y no podía uno durar más de 10 minutos con él porque decía que ya le dolía la cabeza. Tenía pesadillas. No puedo confirmar ni desmentir, pero no sé. ¿Qué pasó ahí? Exactamente ese 7 de julio a las 2 y media de la mañana, no sé, porque solamente estaban ellos dos. Pero en lo que yo me baso, en las pruebas, en lo que yo he leído, en lo que he escuchado, porque yo estuve en el juicio, me parece que ahí hubo demasiadas inconsistencias, muchísimas que yo podría decir que están soportadas ahí en el documento, a favor de Rebeca y en contra de Alberto. No sé por qué los jueces, los jurados no la vieron, el juez no se documentó en eso, en el cual también Rebeca dijo que Alberto la trató, le puso un revólver aquí en la boca, pero esa parte de en el cuarto de emergencia, ¿por qué a Rebeca no le tomaron foto de la parte de la boca? Si hubo que le trataron de meter un revólver ahí, ¿por qué no le tomaron foto de la encía a Rebeca? El examen de ADN, la pistola, salió negativo. Y después hacen el DNA y resulta que no encuentran ni saliva, ni sangre, ni fluidos de las cosas de ella. Pues entonces ya todo, ahí mismo, ya me he encontrado todo, eso tiene que ser un montaje. ¿Por qué es
será el motivo, no lo entiendo, no lo sé, no sé cuál es el psiquis de ella en ese momento. Pero lo que sí sé es que aunque ella haya dicho mentiras o haya hecho lo que sea, el sistema no tiene por qué ser con, así conmigo. Cuando las evidencias, cuando los argumentos, cuando los expertos o los testigos prueban de mi inocencia, entonces no es justo que yo tenga que pasar por toda esta calamidad y todo este sistema que ahora no me quieren dejar morir. Ya ellos saben que soy inocente, sabían que yo era inocente desde el primer día, pero aún así continuaron y continuaron y continuaron, y hasta el día de hoy son 7 años ya de este tormento y no hay poder humano que me saque de aquí. Yo creo que ella quizás pensó que esto iba simplemente a ser 24 horas en la cárcel, algo que simplemente lo iban a regañar y ya él iba a devolverse a la casa. Pero lo que sucedió fue que esto se le salió de las manos a ella y armó una película que ya simplemente ella no podía hacer nada más. Según la familia de Alberto, comentaban que cuando él se tomaba la medicina para efectos del shock postraumático que le había causado la guerra y necesitaba dormir, esas pastillas de una vez lo noqueaban, lo demandaban de una vez a dormir, era que hasta que cesara completamente el efecto, él quedaba dormido toda la noche. Es decir, no podría haber hecho ninguna de las cosas que dice la señora Rebeca hizo. El estrés postraumático es un cuadro clínico que tiene una sintomatología muy específica, muy particular, que corresponde precisamente con una experiencia de estrés extrema, donde la persona que la vive no la supera en su momento y esto trae consecuentemente una sintomatología muy fuerte. Por lo general ocurre en personas que han estado sometidas o sobreviviendo a accidentes de tránsito, que han sido víctimas de algún crimen violento y lograron sobrevivir, en hombres y mujeres que han participado en actividades de guerra, donde posteriormente a los combates y a los contextos bélicos en los cuales tuvieron la oportunidad de participar, empiezan a desarrollar toda esta sintomatología. En cuanto a lo que nosotros escuchábamos, a mi hermano lo juzgaron como latino agrediendo a americana. Eso fue el concepto que más o menos en el juicio se logró hacer. Siempre me acuerdo que mi hermana me cuenta que la fiscal siempre decía Colombian, siempre decía que era un colombiano contra una americana y siempre recalcaba mucho que le era latino. En el transcurso del juicio que se hace en el tribunal del condado del Paso, en el estado de Colorado, se llega a la conclusión que algunas de las pruebas que se aportaron por parte de la fiscalía llegaban a demostrar que sí había habido alguna lesión en el rostro de la señora Rebeca. Sin embargo, ninguna de ellas tenían la connotación para indicar que fuese por un acto de estrangulamiento, un intento de estrangulamiento, porque debía haber sido así. Con la contextura de Alberto Granados, no solamente la había lesionado o le dejado marcas mayores, sino que pues, la había matado. Lo que cualquier ser humano, ya sea familiar, amigo y todo, que se haga justicia. Que se haga justicia para Alberto. Porque Alberto lo condenaron injustamente a base de puras mentiras. A base de puras mentiras. Porque lo que yo digo, hay demasiadas inconsistencias. Demasiadas inconsistencias en el caso. Hay demasiadas cosas que no entiendo por qué en el momento del juicio solamente se basaron en la vida de Alberto, de su niñez hasta el punto que llegó. En ningún momento se basaron en la vida de Rebeca, igualmente en su vida de niñez al punto que llegó. A Rebeca no le permitieron, cuando el abogado de Alberto quería hablar de Rebeca, de su vida como tal. El trastorno de estrés postraumático por sí mismo genera daño psicológico. Ya hay en quien padece un trastorno de estrés postraumático un daño a nivel psíquico, a nivel comportamental. Los tratamientos por lo general tienden a ser tratamientos más paliativos que curativos. Me explico. Son tratamientos que buscan en su mayoría atenuar la sintomatología,
a través de ansiolíticos, a través de otros medicamentos que le permitan a la persona desempeñarse con cierta funcionalidad, pero difícilmente van a ser curativos. Y si no hay una disciplina en el consumo del medicamento, en el tratamiento, en las terapias que se necesitan precisamente para trabajar y en algún momento superar la sintomatología del estrés postraumático con la red de apoyo, como puede ser la familia, pues la sintomatología se va a complicar. Sí, muchos militares llegan mal, no pueden dormir, tienen pesadillas, viven muy pendiente de sus alrededores, no confían en nadie. Siempre están preocupados, están, pues no voy a decir como asustados, pero como paniqueados de todo, porque pues llegan de combate, de ver muchas cosas que solamente uno lo ve en películas o lo que uno se puede imaginar. Sí, eso es solamente adoparlo a uno, ponerlo a dormir, y yo digo que en el momento que uno está durmiendo, uno va a tener pesadillas también. Yo, triste, manicruzada, con rabia, claro que sí me da rabia, porque yo conocí a Rebeca y no puedo creer que una persona pueda, con una mentira, pueda derrumbar toda una familia, porque no solamente fue Alberto el que está en prisión. Ella nos jaló a todos nosotros. Yo cuando yo digo, Beto, me voy a tomar unas vacaciones, para mí vacaciones no son porque me duele el hecho de saber de que mientras yo pueda estar así acostada en una playa, en algún sitio, tengo a mi hermano tras unas rejas, sin poder recibir un sol, sin poder, encerrado en ladrillos, pudiendo él estar disfrutando de la vida como le gustaba a él disfrutarla. Con amigos, con familia, con los primos, con la unión, con la familia. Eso a mí me duele, pero es un día a día, es un día a día. Y vuelvo y repito, hay veces él me dice, ahorita que yo viajé el viernes, él me dijo, China, ya que sea para Colombia, coma rico, sabroso, disfrute, mija, porque la vida le puede cambiar. Luego de estudiar el caso de manera puntual frente a lo ocurrido, tanto en el tribunal como también con el tema de sus defensas y la actividad probatoria con la cual es condenado, consideramos que si estuviéramos en Colombia estaríamos hablando de un recurso de revisión, pues porque ya la casación no cabría con los tiempos. La revisión estaría si estuviéramos en Colombia, pero no estamos en Colombia, el tema es en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya no hay un recurso más sobre el caso de Alberto Granado, ya es una cosa juzgada, y la única instancia que podría eventualmente revisarlo porque no haya habido un juicio justo sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde estamos dirigiendo una denuncia, digamos por la especialidad de lo ocurrido a esta persona, no por temas jurídicos, porque como tema jurídico tendríamos un tiempo que ya se pasó. La Comisión Interamericana establece para esta clase de denuncias un término máximo de 6 meses desde la última decisión y agotándose toda la vía interna. Sin embargo, excepcionalmente, cuando se ha pasado, digamos, ese tiempo, solamente por condiciones humanitarias, sería la posibilidad de que haya alguna clase de revisión por parte de la Comisión y de ella enviada a la Corte Interamericana. Este país lo que me ha hecho a mí es inaudito, porque la evidencia es demasiado constante, es constante, es verídica, está ahí, son millones y millones de dólares que ellos han invertido en este estudio desde el estrés postraumático, ellos lo saben, lo sabían, y aún así alteran todas las circunstancias, las evidencias, alteran el proceso, alteran todo para terminar a la gente aquí en un negocio que, esto es un negocio, esto no es justicia, no ha sido rehabilitación, no ha sido nada. Alberto está llevando su vida enfrascado en voy a demostrar mi inocencia, aún allá, él estando adentro, él le escribe cartas a senadores, a congresistas, al gobernador,
a todo el mundo ese criatura le ha mandado cartas. En mi casa yo tengo un archivo así de grande, lleno de papeles, de todas las cartas que él ha enviado, a ver quién es esa persona que va a decir, sí, venga que aquí hay un inocente. Yo tengo, si yo te digo, si Alberto ha mandado más de 500 cartas o más a todas las instancias, han sido poquitas, porque él dice, no voy a parar de demostrar mi inocencia, no voy a parar, y en esas mismas instancias estoy yo, no voy a parar en ayudar a Alberto. Hasta aquí esta historia. En la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo haremos seguimiento a la petición radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Visite nuestras redes sociales y en 8 días nos encontraremos con otra historia que les llegará al alma. Hasta pronto.